Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos en una nueva edición del programa Salud y Educación, un programa de género educativo que aborda diferentes tópicos relacionados con el cuidado de la salud. Y hoy tengo un invitado especial, que es el doctor Marcelo Bricio. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Gracias. Bueno, una vez más, placer. Por la invitación. No, por favor, siempre para mí es un placer tenerte como invitado. Y te voy a felicitar a vos y a todo tu equipo por ser el cirujano responsable de aplicar esta innovación en el tratamiento de los aneurismas. Sí. Primero en la Argentina, ¿verdad? Sí. Así que nos vas a contar de qué se trata esto. ¿Cómo no? Qué bueno. Lo innovador de esta cirugía, tal vez no es tanto la técnica realizada o la patología, que es una patología frecuente, que ahora más o menos te voy a contar los detalles, sino el tipo de prótesis que se colocó. En las prótesis o las endoprótesis, que son como mallas metálicas que se colocan dentro de las arterias forradas con una tela, permiten cerrar la ruptura de la arteria que es interna y evitar, por supuesto, que esa sangre se derrame en el exterior de la arteria y en ocasiones provoca la muerte del paciente. En este caso, lo innovador o lo novedoso es el tipo de prótesis, que nunca se había utilizado acá en Argentina. Es una prótesis producida en China y que, bueno, justo se dio el caso que era propicio para la colocación de este tipo de insumo. Y bueno, fuimos nosotros, también tuvimos suerte y, de que justo era el caso apropiado. ¿Y cómo fue la situación en general? La situación fue la siguiente. ¿Cómo fue primicia? El paciente es un hombre joven, de unos 60 años, que había sufrido lo que se denomina un aneurisma disecante de la aorta. Esto es, por causa, por lo general, de la presión alta, de la hipertensión arterial, la aorta se rompe. Se rompe en forma parcial, porque la aorta tiene varias capas, es como si fuese una cebolla. Entonces, se rompen las capas más internas. El paciente sufre un dolor intenso y es muy significativo. Y en la evaluación se ve que la sangre empieza a romper la aorta, pero no termina de romper todas las capas. Por eso el paciente sobrevive. Sobrevive, claro. Pero esto da un tiempo, hay que manejarlo médicamente con mucho cuidado, y el paciente en cualquier momento puede ocurrir que termine de romperse la aorta. Por lo tanto, el tratamiento es colocar una prótesis por dentro de la arteria en el lugar donde está rota, parcialmente, para evitar que se siga rompiendo, para evitar que siga en su proceso de ruptura y que evitar la muerte del paciente. En este caso, el paciente estaba en el Hospital Santa Marina, en la terapia intensiva, y nosotros lo evaluamos y consideramos que se debía colocar una endoprótesis. Así que lo hablamos con los proveedores de prótesis que hay muchos acá en Argentina, que son representantes de marcas del exterior. Claro, por supuesto. Y en este caso, una empresa china, que es Microport, encontramos que era el caso ideal para la colocación de una prótesis. Claro, que tenía el elemento indicado. Era el caso ideal para ese elemento indicado. Pero resulta ser que el elemento indicado en este caso nunca había sido utilizado en nuestro país. Entonces, fue todo un proceso. Primero, porque el sistema de salud de la ciudad gestionó la compra del insumo, la derivación del paciente a la clínica Chacabuco y la colocación del implante, que se hizo en la hemodinamia, que es de Clínica del Corazón. Así que una coordinación entre todas las instituciones y el cuidado del paciente previo a la derivación en la terapia intensiva del hospital, que fue fundamental para que el paciente llegue en buenas condiciones. Claro. A todo esto, una vez autorizado, digamos, la cirugía, nosotros tuvimos que realizar
Como un examen fue. Seguro que sí, me lo contabas afuera de cámara. Que fue bastante tensionante porque los vendedores en China son muy responsables. Realmente nos dio una muy buena impresión qué eso bueno, también. Qué bueno. Ellos nos consultaron a nosotros sobre las características del paciente, sobre su patología, etcétera, etcétera. Y entonces, medio que nos tomaron examen de decir, bueno, pero a ver si era el caso apropiado, si la prótesis de ellos era la correcta, si era oportuno en este momento hacer la cirugía o no, había que esperar o que ya habían pasado el tiempo. La verdad que, y fue una reunión por Zoom que la hicimos una mañana a las 7 de la mañana para que coordinaran los horarios claro. entre China y Argentina. Estábamos un representante de la empresa acá, un técnico que es el que colabora para la colocación de las prótesis, otro cirujano y yo. Y de aquel lado, los vendedores, que también hay médicos, sí, cirujanos, sí. etcétera, etcétera, diciendo, no, a nosotros nos parece que podrían utilizar un número más, un número menos, esto, bla, 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 bla. Bastante complejo, pasamos el examen. ¡Qué bueno! Con mucho estrés, pero bueno, y todo esto fue anterior al procedimiento. Bien, bien, bien. Bueno, felicitaciones también a todo el equipo que colaboró, ¿no? Porque intervino primeramente el hospital, la terapia del hospital. Bueno, te propongo que vayamos a una pausa y ya en el próximo bloque nos centramos un poquito más en tema. ¿Cómo no? Ok, bueno, gracias por acompañarnos. En un ratito continuamos. Muchas gracias. Continuamos en este segundo bloque con el doctor Marcelo Bricio. Y bueno, Marcelo, ¿qué te parece ahora si explicamos un poquito y vemos alguna imagen de cómo fue este procedimiento? ¿Cómo no? Si me mostrás la primera imagen, muy bien. Acá lo que vemos es un esquema de la aorta. La aorta es la arteria principal del corazón, sale del corazón, pega esa vuelta que se ve ahí arriba. Los cañitos que se ven arriba son arterias que van a los brazos y al cerebro, y después cuando baja va al resto del organismo, a las vísceras, a las piernas, etcétera, etcétera. Lo que se ve en distintos colores son los lugares donde puede ocurrir esta patología. Esta patología es la ruptura de una capa de la aorta, pero no de toda la aorta. Como se ve, más o menos en el sector que dice 3, se ve que hay como un globito hacia afuera. Ese globito es la disección aórtica. Esa es sangre que en lugar de circular por la aorta, está haciendo un hematoma. Si eso crece mucho, va a terminar rompiéndose. Y en este caso, en el del paciente que nosotros operamos, la ruptura era en ese lugar exactamente. Entonces, no solo abarcaba la aorta que nosotros llamamos descendente, sino que abarcaba esa última arteria que se ve salir para arriba, la de más derecha de la imagen,
que es la subclavia, una arteria que va al brazo. Entonces lo que nosotros teníamos que hacer es colocar una endoprótesis, que ahora seguramente vamos a ver alguna imagen, pero tratar de no ocluir esa arteria que va al brazo. Claro. Si el director pone la siguiente imagen, vemos en este caso la misma patología que veíamos en el esquema, pero en una tomografía computada. Lo que se ve muy blanco es la arteria aorta, y si se alcanza a ver, hay una zona que está más oscura a la derecha, se ve bastante clara, se ve que lo que se llama la luz de la aorta, que es por donde debe circular la sangre, se afina y después se normaliza un poco más abajo. Claro. Esa es la disección. Y los cañitos que salen para arriba son las arterias que van a los brazos y al cerebro. La última que se ve hacia la derecha es la arteria subclavia. Nosotros queríamos a toda costa conservarla durante el procedimiento. Por eso elegimos este tipo de prótesis, la siguiente imagen por favor, en la cual vemos la prótesis. La prótesis es un caño. Todo lo que se ve como ese alambre es realmente una malla metálica de un metal especial que se llama nitinol y que está cubierta de una tela que evita que la sangre siga saliendo por la ruptura. Pero a su vez se ve que hay un cañito más que está hacia arriba, que es el que hubo que introducir en la arteria subclavia para conservarla. Vale decir que el paciente en realidad conservase los pulsos y la funcionalidad de esa arteria. Claro. Entonces, esto es lo novedoso. Esta prótesis nunca se había colocado en la Argentina. Si vemos en la siguiente imagen, ahí vemos la prótesis colocada. Ahí se ve, justo en ese momento, justo cuando empieza la imagen, se abre todo el entramado metálico. Esto es dentro de la hemodinamia. ¿Sí? Sí, sí. Esa es la prótesis. Y después hay que abrir la rama que va a la subclavia. En la siguiente imagen lo vamos a poder ver con claridad, o por lo menos ahí se ve como arriba de la prótesis se suelta, ¿ves? Se abre la prótesis en forma definitiva. Y eso, en definitiva, es todo el procedimiento. Qué maravilla que ese aparatito pueda salvar una vida. Y todo lo que tiene que ver antes de eso, ¿no es cierto? Muchísimo. Muchísimo. Esto muchísimo. No es después. No es solo el trabajo, por supuesto. No es solo el trabajo dentro de la sala quirúrgica, sino la condición en la que llega el paciente, que es muy importante, y por supuesto los cuidados posoperatorios para que el paciente evolucione favorablemente. Claro, sí. Así que... Bueno, nuevamente felicitaciones y realmente estoy muy orgullosa de que estés en mi programa haciendo esta presentación. Sí, querés ver cómo quedó imagen. Vemos la próxima. Que es, bueno, eso es la misma que habíamos visto antes, pero se ve perfectamente, claramente, el entramado de la prótesis con el cañito que sale para arriba. Claro. Y, digamos, de alguna forma, el encauzamiento de la circulación por el lugar que corresponde, para que no se termine de romper la aorta. En la siguiente imagen, si el señor director nos muestra la próxima, lo que vamos a ver es una reconstrucción tridimensional en la cual se ve el mismo entramado. Pero lo que se nota es que la aorta parece normal en este caso. Sí. O sea, lo mismo que se ve a la izquierda, se ve prácticamente a la derecha. Así que este es el resultado final. Una aorta prácticamente normal después del procedimiento. Perfectamente normal. Así que esto nos puso muy contentos. Bien. Qué valiosa que es una vida, ¿no? Y a veces... Bueno, cuando veo en mi consultorio también algunas personas que no prestan tanto atención al cuidado del peso, o que fuman mucho, y que saben que no tienen que fumar, pero bueno, siguen fumando. Es tan necesario poder ilustrarlos y poder educarlos
en relación a los cuidados generales, ¿no es cierto? Por supuesto. Para que no llegara a situaciones así. Nosotros, digamos, actuamos sobre el problema ya instalado, pero sería muy importante la prevención. Por supuesto. Si te parece bien, en el próximo bloque podemos hablar un poquito de eso. No. ¿Ok? Bien. Gracias por acompañarnos. En el próximo ratito estamos con ustedes. Gracias. Atención en oftalmología especializada. Clínica de Ojos Tandil. Avenida Santa Marina 760. Página web www.clinicadeojostandil.com.ar. Email cotandil@speedy.com.ar. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 02-49-442-9294. Bueno, continuamos en este tercer bloque con el doctor Marcelo Bricio y ahora vamos a hablar un poquito, vas a hablar Marcelo, de qué recomendaciones podemos darle a la población para no llegar a esta instancia tan jugada, ¿no? Entre la vida y la muerte, digámoslo así. Precisamente, esta es una situación extrema que en este caso afortunadamente se solucionó, el paciente está perfectamente en su casa, pero lo ideal es evitar que estas cosas pasen y habría que prevenirlas. Bien. Esta patología en particular que nosotros tratamos con esta endoprótesis ocurre por lo general en pacientes que tienen algún factor de riesgo importante, uh-huh. entre los cuales el más importante es la hipertensión arterial, o sea, la presión alta de la sangre. Claro, claro. Hay un montón de... es muy largo como para explicarlo, sí, pero sí, es el factor principal que lleva a esto, pero también los pacientes que tienen el colesterol alto o que tienen el hábito del tabaquismo, el ácido úrico alto, etcétera, etcétera, diabéticos. Uh-huh. Es muy importante que aquellos pacientes que son hipertensos o que se conocen hipertensos tomen medidas de prevención para poder evitar que estas cosas lleguen a esta situación extrema, que en este caso tuvo un final feliz. Bien, y bueno, y para eso siempre recomendamos primero hacer controles médicos para poder detectar situaciones preclínicas, sin duda, ¿no es cierto?, y hacer educación al respecto, una alimentación saludable y la actividad física permanente, sí, fundamental, ¿no es bueno, cierto? Esto también se presenta en pacientes sedentarios, claro, es mucho más frecuente, sí, claro, tal claro, cual, sí, sí. Vale decir que la actividad física es preventiva de estas patologías. Y al realizar un control médico, bueno, el médico va a poder evaluar todos los factores de riesgo que tiene sin una duda persona para poder educar a medida, ¿no es cierto? Sí, además el paciente... Y medicar también. Por supuesto, por supuesto. Cuando corresponde, claro, hay que dar la medicación sí, correspondiente. Sí, sí, y si no, también dar
recomendaciones que son más bien higiénico-dietéticas. Sí, o sea, sí, sí, al sí. que consume tabaco, suspenderlo, reducirlo en lo más posible. Al que tiene un mal hábito de dieta, mejorarla. Claro. Todo eso lleva a la mejoría, no solo de la patología instaurada ya, sino de la prevención de complicaciones. Bien. Bueno, ¿algo más quisieras dejar como mensaje en este último bloque? Y que hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Este paciente, por ejemplo, como todo paciente que ha sufrido este tipo de intervención, tiene que tener muchísimos cuidados a partir de hoy también, porque no es que está curado. Es un paciente que vino con hipertensión y debe seguir controlándola. Y así, quiere decir, prevenir que otro tipo de complicaciones pueda surgir en el futuro de su vida. Pero tiene que continuar la prevención. Claro, Son hábitos saludables que hay que practicarlos toda la vida. Totalmente. En realidad debería ser así. Bueno, te agradezco muchísimo y nuevamente felicitaciones para vos y para todo el equipo que intervino en esta cirugía. Y bueno, ya nos veremos en una próxima vez. Como siempre, esta es tu casa, así que podés venir cuando gustes. Muchas gracias por la invitación. Alguna novedad. No, para mí es un placer. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarme semanalmente, también a los auspiciantes del programa que permiten que sigamos en el aire, también a Mariano Duro, el director de MAT Multimedios, por permitirme grabar en sus estudios, y a María Peinados. Hasta la próxima. Muchas gracias.